siento como perdido, que camino y camino y estoy yo solo, no hay nadie por la calle y no llego a ningún lado. Bueno, la verdad no les puedo negar que estoy un poco asustado. Un amigo me habló referente a esta aplicación, que en realidad yo no lo conozco, simplemente lo conocí por esta aplicación. Me ofreció quedarme en su casa. Chicos, parece que llegué. Aquí veo que dice 836. Amigos, muy buenas noches. El día de hoy desde el Aeropuerto Internacional Ezeiza en la ciudad de Buenos Aires, listos para emprender una nueva aventura, porque estaremos viajando desde la ciudad de Buenos Aires hasta la ciudad de Chicago, Estados Unidos, en uno de los vuelos más económicos. Me atrevería a decir de hecho que el más económico, porque no creo que alguien pueda encontrar un vuelo en menos de $300 el trayecto ida y vuelta con una maleta incluida además. Pues eso fue exactamente lo que pagué. Así que si a ti te interesa saber cómo es mi experiencia en todo este recorrido, pues no te puedes despegar ni un segundo de acá. Yo soy Steve, para los que no me conocen, y bienvenidos a un nuevo video. Y esta aventura comienza desde acá, desde mi casita, porque hoy en día, antes de realizar cualquier viaje internacional, ¿qué es lo primero que debemos tener? Una prueba con resultado negativo para COVID-19. La verdad no saben lo difícil que se me hizo conseguir una empresa que prestara estos servicios a domicilio acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé por qué, buscaba en Instagram PCR y me apareció una cuenta que estaba relacionada con cualquier cosa menos con test de coronavirus, que era lo que yo estaba buscando. Así que tuve que subir unas historias en mi Instagram, que por cierto, si no me siguen, se los voy a dejar acá, porque siempre estoy compartiendo información en tiempo real de mis viajes, ofertas, etc. Así que bueno, si quieren estar enterados de todo esto, vayan para allá también. En esas historias yo les pedía sugerencia y les preguntaba si ustedes no conocían de algún sitio que prestara estos servicios acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue entonces como di con esta empresa, que es la que viene el día de hoy acá a casa. Deberían estar por llegar en unos cuantos minutos a realizarme el test rápido de antígeno o la prueba PCR de antígeno. Vamos a ver primero cómo es mi experiencia. Yo voy a servir de conejito de India y por supuesto que si es una buena experiencia se los voy a recomendar, ya que se me hizo un poquito complicado conseguirlos, para que si ustedes están acá en la ciudad y necesitan realizarse una prueba PCR para viajes o cualquier otro motivo, bueno, los puedan contactar a ellos. Pero bueno, en principio vamos a ver cómo me va a mí. No nos queda de otra por los momentos que esperar a que lleguen, así que gracias a la magia de la edición, en lo que yo destape el lente de mi cámara, ya deberían estar aquí. Vámonos. Bueno, ahora sí comenzó la parte menos divertida de todo este asunto, y es hacer la prueba PCR. Acá están los chicos de Pedimash, que son los que vinieron a hacerme la prueba. Además que hubo cambio de planes a último momento, tuve que venirme de emergencia a casa de mi hermano, y sin ningún problema me dijeron, no hay problema, nosotros vamos hasta allá. O sea, les movilicé, les cambié todo el itinerario de mi casa, ahora tuvieron que venir a casa de mi hermano. Así que bueno, vamos entonces a hacer esto, que es lo que menos me gusta. Es un té súper simple, solo nasal, y tiene apenas molestias, ¿sí? Okay. No tienes que hacer nada. Eso, perfecto. Del otro lado, eso toma la muestra. Y nada más, eso fue todo. Okay. Bueno, no estuvo tan mal esta vez. Ahora toca la parte más estresante, que es ver el resultado y esperar los 15 minutos a ver qué dice. Si me quedo o me voy. Colocamos la muestra, una sola línea negativo y dos positivos. Bueno, ya tenemos el resultado, gente, y es... ¿Qué negativo. Me... ¡Ajá! Eso quiere decir que ahora sí, gente, comienza esta aventura. Amigos, ahora sí, ya desde el Aeropuerto Internacional, a punto de emprender esta aventura. Estoy muy emocionado además por conocer la ciudad de Chicago. Todo el mundo me ha dicho que es hermosa, y ahora mismo acabo de terminar de dejar mis maletas, de chequearme y todo eso, y estoy a punto de pasar por las puertas de seguridad para ingresar a la sala de espera, donde va a salir nuestro vuelo hacia la ciudad de Panamá en principio. Después hacemos una escala en Miami y continuamos entonces en un vuelo doméstico hasta la ciudad de Chicago. Espero que esos $300 hayan valido absolutamente la pena, estoy segurísimo de que sí. Pero bueno, quédense acá porque creo que este video va a estar muy interesante y les voy a contar absolutamente todos los detalles. Así que vámonos. Bueno, chicos, ya acabamos de pasar el control de seguridad para el egreso, la salida del país. Y bueno, no nos queda de otra que esperar a que salga nuestro primer vuelo con destino a la ciudad de Panamá, que según, bueno, según el tiquete, sale de la puerta número 5. De hecho, estamos justo delante de la puerta, está por acá atrás. Me llama la atención que el aeropuerto está bastante vacío, nunca antes lo había visto tan vacío. Y de hecho casi todos los locales están cerrados, casi todos, no todos, pero bueno, casi todos. Bueno, a ver, también es que son las 4 y media de la mañana, por eso también. Pero bueno, en un aeropuerto normalmente todo está abierto casi a todas horas. Así que bueno,
Esto por supuesto que debe ser producto de tema pandemia quizás. Bueno chicos, yo me voy a quitar el barbijo por un momento debido a que estoy en un lugar donde no tengo absolutamente nadie alrededor para contarles un poco cómo fue que conseguí un boleto tan económico. No sé si fue suerte, capaz que sí, es lo más seguro, porque normalmente creo que no se conseguiría un boleto tan económico saliendo desde Buenos Aires hasta Chicago. Pero bueno, en principio yo estaba buscando boletos hacia Chicago partiendo desde Buenos Aires, pero en realidad los precios eran un poco altos. Bueno, a ver, no sé si altos, pero digamos que estaban entre lo normal, un poquito elevados, no sé. A mí siempre me encanta buscar ofertas. Estaban alrededor de los $700 un pasaje y vuelta. Y por casualidades de la vida, yo no sé por qué, yo cada vez que estoy buscando boletos siempre soy demasiado insistente. Y me metía hasta que vi que había una oferta saliendo desde Santiago de Chile en 39 mil pesos, que al cambio sería un poco más de $200, como unos $230. Yo decía, no puede ser. Bueno, el hecho es que aproveché esa oferta y yo dije, me sale más económico comprarlo saliendo desde Santiago y aparte comprar el boleto Buenos Aires-Santiago de Chile. Así hice y lo compré en un principio. Yo este boleto lo compré hace como 5 o 6 meses, arriesgándome por supuesto por tema pandemia y todo lo demás. Ya había pasado un poco la primera ola del coronavirus, todo estaba un poco más tranquilo y yo dije, nada, para esa fecha seguramente voy a poder viajar. El hecho es que acercándose el mes de mayo, comienza otra vez un tema con la segunda ola del coronavirus. Comenzaron a poner nuevas restricciones y Chile lo cerraron. Esto me tumbó los planes por completo, porque bueno, comenzaron a modificar los vuelos de atrás para adelante y adelante para atrás. El vuelo mío para Chile era por una aerolínea diferente que la del vuelo a Chicago, entonces chocaban porque las fechas se estaban moviendo constantemente. Un desastre. Por suerte, cuando yo compré el boleto, por todo este tema de la pandemia, el boleto lo vendían con 3 opciones de cambios gratuitas. Así que bueno, yo comencé a llamar a Copa Airlines una y otra vez para ver qué posibilidades existía de cambiar el vuelo saliendo desde Buenos Aires, que yo sabía que era prácticamente imposible. Al principio me decían que no, que se podía cambiar la fecha, más no el origen del vuelo. Y yo como que no puede ser. Bueno, yo dije, nada, seguramente es porque estoy llamando mucho tiempo antes y ellos no te dan solución. Capaz si llamo un poco más cerca del viaje, no depende de mí que las fronteras de Chile estén cerradas, entonces seguramente me van a resolver de alguna forma. Y efectivamente así fue. Llamé ya más cerca del viaje, como 15 días antes, y me dijeron, bueno, déjame ver si te lo puedo cambiar. Sí, se pude cambiar el origen del vuelo saliendo desde Buenos Aires directamente y volviendo a Buenos Aires. Así que yo como que, wow, logré conseguir un boleto aéreo en, yo digo, $300, porque en el pasaje legalmente hice 387, pero yo lo que pagué fueron $230 y hice 387 por el tema de las taxas, o sea, los impuestos y todo eso, pero a mí nunca me cobraron nada de impuestos. La habrá asumido la aerolínea, la verdad es que no lo sé, pero el hecho es que estoy muy ansioso por compartir este video con ustedes, esta experiencia también, y también estoy a la expectativa, tanto como ustedes, de cómo hacer este vuelo de apenas $230. Así que bueno, ¿qué les parece si hablamos entonces en un ratico cuando ya esté abordando o en el avión? No sé, y así les voy contando mi experiencia. Hablamos al ratito. Amigos, cuando son las 4 y 10 de la mañana aproximadamente, estamos a punto de despegar. Bueno, a punto no, ya el avión se va a comenzar a movilizar. Tenemos 5 horas por medio de vuelo, más o menos. No tenemos nada de entretenimiento a bordo, así que no nos queda de otra que dormir un poco. Al ratito les sigo haciendo un review de todo lo que estoy viviendo. Y así fue como inició nuestro primer trayecto de aproximadamente 6 horas y media de viaje, con tan solo un perchero, una tradicional mesa plegable, par de enchufes para conectar nuestros dispositivos electrónicos y por supuesto muchísimo ánimo. Con respecto al servicio de catering a bordo, nos entregaron una botella de agua al entrar y en mitad del vuelo una cajita con algunos aperitivos como un sándwich, un yogur, una galletita, así que no quedaba más que disfrutar del vuelo hasta llegar a nuestro primer destino. Amigos, y finalmente después de un largo viaje estamos llegando al aeropuerto de Tocumen en la ciudad de Panamá. Este aeropuerto me trae muchos recuerdos porque Panamá fue el primer destino internacional que yo hice cuando vivía en Venezuela, así que cuando venía en el avión y veía los edificios, las ciudades de lejos, la verdad es que me daba un poco de nostalgia. La escala que tenemos aquí es muy corta, aproximadamente 40 minutos. Ya conseguí la puerta donde debo hacer el abordaje para mi próximo vuelo con destino a la ciudad de Miami. Aquí está, están todos los pasajeros aquí haciendo su fila y bueno, les estoy contando cualquier novedad.
Chicos, ya nosotros estamos abordando el vuelo a la ciudad de Miami, donde luego vamos a tomar un vuelo doméstico hasta la ciudad de Chicago, que es nuestro destino final. Todo bien hasta los momentos, les estoy contando cualquier novedad. Bueno, ahora sí, chicos, estamos a punto de despegar, así que no queda de otra que ponernos cómodos y disfrutar del vuelo. Chicos, vuelo número 2 completado. Estamos llegando al aeropuerto internacional de Miami. Todavía nos queda un vuelo para llegar a nuestro destino final. Hasta ahora todo ha sido bastante placentero. Recuerden que por esto solamente pagamos $230 aproximadamente por el vuelo y de vuelta. Así que hasta ahora no me puedo quejar del servicio. En estos momentos estoy caminando hacia la parte de migración. Me dijeron que tenía que hacer migración acá en Miami y después tomar un vuelo doméstico hacia la ciudad de Chicago. Así que bueno, cuando salga de todo este proceso que es un poco tedioso, seguimos hablando. Chicos, migración listo y ya podemos decir entonces que estamos oficialmente en los Estados Unidos de América. Ahora sí tengo que salir corriendo porque el vuelo que tengo en conexión a la ciudad de Chicago es por muy poquitico tiempo, así que literal vamos a correr porque no conozco absolutamente nada de esto y estoy seguro que me voy a perder. Así que acompáñenme. Bueno, y esto fue así de rápido, así como llegué, así me dijeron, señor. Yo le dije, todavía no están abordando, ¿verdad, señor? Están terminando de abordar, y dije, ok. Así que bueno, ya fue. Nos fuimos, gente. Me sorprende muchísimo el cambio de la gente, o sea, nunca había ido a otra ciudad que no fuese Miami, y ahora que voy a Chicago, me doy cuenta que la gente cambia por completo en el sentido de que todo el mundo habla inglés, o sea, te sientes como un poco fuera de tu zona de confort. Pero está bueno eso, o sea, porque es una experiencia totalmente diferente. Ya nos estamos moviendo, en unos minutos estaremos despegando. Así que bueno, en un ratito les cuento cómo es el servicio a bordo en esta aerolínea United Airlines. Y a diferencia de los dos vuelos anteriores, a pesar de que el avión era un tanto más pequeño, podíamos disfrutar del servicio de entretenimiento a bordo, además de las comodidades tradicionales de un avión, recibiendo una merienda bastante justificable para un vuelo nacional y aterrizando en nuestro destino final en tan solo 3 horas aproximadamente. Amigos, y finalmente hemos llegado a nuestro destino final, Chicago. Estoy muy emocionado por conocer esta ciudad. Ella quiere salir del video. En general, mi experiencia de vuelo fue bastante buena. Fue una buena relación calidad-precio, es decir, por el precio que pagué no podría pedir muchísimo más. Yo la verdad no puedo esperar ya para salir a conocer. Y con esto creo que hemos terminado el video del día de hoy. Digan acá en los comentarios si les gustó el video y si ustedes harían una travesía como esta. La verdad es que fue un poco larga y bastante cansón. Literal, estoy desde las 4 y media de la mañana viajando sin parar. No he comido bien, tengo que llegar ahorita a comprar en algún sitio comida, de verdad, un almuerzo. Y si ustedes quieren apoyarme, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose acá abajo en el canal, darle like para que YouTube recomiende este video a muchas más personas y activar la campanita de notificaciones para que YouTube también les avise cada vez que subo un nuevo video. Y además, no se pierdan ni un solo episodio de esta serie que se viene, que va a estar increíble. Así que no me queda más que decirles, nos vemos en la próxima. Chao.